Es mentira, simplemente. Bueno, eso es lo que usted dice en su radio todos los días. Eso es exactamente lo que usted dice, es lo que está diciendo. Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que ese ambiente de negatividad que usted acaba de manifestar en este momento y que lo hace en su radio, ese es justo lo que yo creo que no pasa. No pasa, nada más. A ver, que Fernando Ballesteros está cabeceando. Luego ha estado duro, más duro en el cara a cara, pero yo creo que, claro, es que aquí tiene razón Florentino. Vamos a ver, hoy una portada dice, si esto pasa, Florentino va a hacer esto. Es normal que Florentino Pérez se enfade cuando probablemente ni él sepa lo que va a hacer, si eso ocurre o ni lo tenga ahora mismo en la cabeza. Entonces, ¿cómo puedes estar juzgando las intenciones a futuro de una persona? Por lo tanto, eso sí que es la publicación de algo que no es cierto, eso tiene razón. Y de hecho, hay, como comentas tú, quitémonos las caretas, hay críticas muy reales, ¿vale? Y es verdad que el Bernabéu señaló claramente el partido del Schalke, hay un problema, eso no lo vamos a negar, vale, está bien. Pero hay críticas en la prensa que se critican a ciertos jugadores también con la intención de atacar a Florentino. Hablemos claro, cuando se critica a Bale, la obsesión por pegar a Gareth Bale es porque se le considera un fichaje con la marca de Florentino encima. Igual que el año pasado, hasta el año pasado se pegaba a Mourinho porque pegar a Mourinho era pegar a Florentino, ahora se magnifica los fallos de Bale porque eso es pegar a Florentino. Pero a mí no me, a mí no me gusta lo que ha hecho Florentino, a mí no me... Fíjate que yo a Florentino lo conozco, lo respeto, nos conocemos, pero no me gusta que... No me gusta que se llame mentiroso, que el presidente del Madrid tenga que llamar mentiroso a la prensa, a los periodistas no me gusta. Entiendo que hay críticas malintencionadas, que hay críticas que no son constructivas, pero también hay análisis, opiniones dentro de lo que forma el periodismo, ¿no? Y el periodismo deportivo, o sea, también. ¿Tú crees que es injusto un poco? A mí me duele, a mí no me gusta que Florentino caiga en ese juego de golpes bajos con la prensa llamando mentiroso a los periodistas. Estoy totalmente de acuerdo con Ulises, o sea, tú imagínate que un presidente tuviese que salir cada vez que una portada o es desacertada, pero es que no tendría que haber esas portadas. Un momentito, estaríamos, imaginaros, por ejemplo, en verano, la de fichajes que se nos ocurren, que dice, decimos, que, imagínate. Y la segunda cosa, ¿qué es lo que quiere Florentino? ¿Un coro de palmeros? No. Vale. Pero Ulises, vamos a al hilo de esto. Ahí soy muy corporativista. Pero un momento, al hilo de esto, vamos a escuchar ahora exactamente el momento en el que se dirigía a los compañeros de Marca, sus objetivos claros, que eran Marca y AS. Yo he dicho lo que he dicho. ¿Le gusta el Marca o no le gusta el Marca? No, y yo le contesto, porque el Marca, yo me desayuno esta mañana con que el domingo, si pasa algo, le vamos a echar. Florentino, pues llámenme para preguntármelo. ¿Por qué no me llaman para preguntármelo a mí? Y yo le hubiera dicho lo mismo que le estoy diciendo aquí. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le echemos? Si no ahora, a las tres semanas, en verano, pues ya le he dicho que tiene la confianza del presidente y de la junta directiva. Y punto. Y sigan insistiendo, y yo sé que el próximo día volverán a sacarlo. Y yo le quiero decir a todo el mundo que yo no voy a salir todos los días aquí a desmentir informaciones de su diario, pero que sepan que tiene el cariño del presidente y de la junta directiva, que pase lo que pase va a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Yo le contesto, yo no tengo que ratificar a nadie, porque usted lo diga, porque lo diga Marca, yo tengo que ratificar a alguien. Pues no tengo que decir nada, pero ¿por qué? Ya está, yo le he dicho la respuesta. Si usted lo que quiere es que yo que echarme la culpa a mí de lo que está pasando, pues seguro que la tiene el presidente. Pero para su diario, todos los días, la culpa la tiene el presidente de todo lo que pasa en el Madrid. Pero también tengo la responsabilidad de decir que lo que su diario dice todos los días es mentira. Esa también es mi responsabilidad. Porque yo quiero que los socios y aficionados del Real Madrid, que lo saben perfectamente, sepan que esa campaña que tienen contra mí es una campaña interesada y que no tiene nada que ver con la realidad. A ver, sales tú, Fernando Ballesteros, y luego quiero recoger todas estas pequeñas reacciones que habéis tenido tanto Carlas como tú, Juanma, como tú, Ulises, referido a esto. Empezamos por ti, Fernando. Si partimos de que nos ha parecido, o a Ulises y a Juanma les ha parecido bien que haya comparecido Florentino Pérez, eso sí, ¿no? Sí. Que haya salido, sí, sí, ¿no? Que haya dado un paso al frente, no nos puede luego parecer tan mal que haya entrado en el cuerpo a cuerpo, porque la comparecencia llevaba implícita esa crítica y ese negar las informaciones. Claro. Por lo tanto, no nos puede parecer bien que salga y luego mal que niegue. Mira, sí, pero tú en una comparecencia, que más allá de que si es el momento o no de comparecer, yo creo que no, pero bueno, después
hay que ver lo que dices. Acaba de decir en este último corte directamente todos, que es todos. Que Marca miente no, todos los Marca, días. No eras, pero todos. Sí, ahí se ha pasado. Da igual. Se ha pasado sí, vale. Tres pueblos. No, pero el... Y además es que el tono es de que tenía mucho tiempo algo aquí y lo deseaba decir hoy con unas ganas pero, y con una rabia terrible. Al final, no, estaba, ¿qué es lo más importante? Molesto, sí, sí, ¿qué es lo más importante? El qué más que el cómo. Yo estoy de acuerdo en que algunas cosas que ha dicho a lo mejor puede haberlas moderado. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo importante es que creo que ha comparecido, que tenía que dar un paso al frente y ha hecho muy bien en darlo y que ha ejercido perfectamente como presidente del Real Madrid. Pero a mí me preocupa algo. Veros a vosotros dos, porque es verdad, la verdad te digo porque no, es una preocupación mía. Me preocupa porque es cierto que vosotros que sois grandes amantes del Real Madrid, tú conoces personalmente a Florentino, yo te veo ahora que cuando estás escuchando esto hay un punto de... no sé si la palabra es de sentirte defraudado. Sí, no, yo enfadado. Dolor. Vamos a ver, yo lo, ante todo, vamos a ver, yo entiendo que su comparecencia era necesaria para la salud del Real Madrid, era importante, porque la salud del Real Madrid desde el punto de vista deportivo no es buena. Lleva tres partidos sin ganar, ha estado a punto de caer en la Champions contra el Schalke, y yo creo que el cargo de Ancelotti... Está en entredicho, no lo vamos a negar. Y lo que dice hoy Marca, yo puedo estar de acuerdo, me puede gustar o no, y al presidente igual le puede gustar o no, pero hay una realidad, el cargo de Ancelotti está en entredicho. ¿Por qué? Porque lleva una mala racha y lo que no puedes hacer es cargar contra el periodismo y contra el periodista y poner el enemigo al periodista y no a lo mejor ser más autocrítico, ¿no? Eso es. Al final, eso es. Al final yo creo esto, que ha faltado un poco. Hablo desde el punto de vista periodístico. ¿No? No, hombre, pero el presidente Real Madrid no va a ser. Pero hoy no puede salir a dar a los jugadores. Al final, mira, esto. Esto es cuestión de que la portada. Yo no voy a desmentir la información de otros compañeros porque no, si no tengo constancia de ello, lo último que voy a hacer es desmentirles. Ahora bien, la portada de Marca es, como dice Fernando, ellos especulan con lo que va a pasar en el caso hipotético de que el Real Madrid caiga de una manera desastrosa del Camp Nou, va a destituirle. Vale. Bueno, yo creo que no es una especulación. Yo creo que cuando llevas algo a portada es una información, ¿no? Exacto. Quiero decir, quiero decir, es la información de ellos. Yo no la voy a desmentir porque no tengo Marca constancia no de ello. Tú no, Marca, Florentino, Marca, pero no creo saca que Florentino toda portada Pérez. Esto si no tiene algo. Claro, por supuesto. O sea, yo no Marca estoy diciendo que ellos inventen eso, por supuesto. Yo no estoy o sea, ¿vosotros eso. Creéis que nunca un periódico ha salido con una portada sin nada? Sí, sí. Una portada mal. La historia de la humanidad. Por supuesto, pero esta... Pero lo que voy es que en este caso, Florentino Pérez, si él realmente... cree que eso no va a pasar y pues él tiene la obligación de salir y decirlo. A mí me parece bien que salga a decir que tiene confianza en Ancelotti, pero no me parece bien que salga a poner los batallones de combate. Bueno, vamos a ver decir que eso no es verdad. Vamos a ver si arrojamos algo de luz sobre lo que ha dicho Florentino a través de Juanjo, a ver si lo digo bien, si no, discúlpame, de Lanuza, que está al teléfono. Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Bueno, Juanjo es experto en gestos, en comunicación no verbal, y va a intentar darnos su versión de cómo ha visto esta mañana a Florentino, de gestos y de tono. Adelante. Bueno, pues lo primero que me llama la atención es que, teniendo que decir algo tan sencillo como lo que ha querido decir, una persona que, bueno, pues todos sabemos que es Florentino Pérez, con lo cual no hace falta que leamos su currículum, que ha mencionado muchas veces, ¿no? Necesite un mensaje tan sencillo como el que quería comunicar. O sea, no, a todas luces resulta llamativo y muy sorprendente, ¿no? Decir lo que ha dicho, tener que estar leyendo en un papel, arroja dudas sobre que realmente se esté creyendo lo que quiere transmitir a la prensa. Juanjo, y digamos la expresión corporal, ¿te dice algo? Sí, bueno, es la palabra que siempre ha utilizado este hombre cuando ha querido quitar dramatismo a algo. Es una expresión bastante, bueno, pues una persona segura de sí misma, pero que en este caso sí que denota cierta inseguridad. Es un poquito más echado para atrás que de costumbre. Otras veces le hemos visto con un mensaje, ese mismo mensaje más echado hacia adelante. Cuando en este tipo, perdóname Juan, que te pregunte, cuando en este tipo de intervenciones, de repente, como estábamos hablando hace un momento, al dirigirse a la prensa o a determinadas personas, se enfada, cuando se utiliza, digamos, el enfado como recurso, como manera para responder, ¿eso a qué obedece? ¿A la inseguridad que estabas diciendo? ¿A que no? ¿Puede ser inseguridad o soberbia? O sea, si yo soy una persona que sé el poder que tengo, pues una especie
amenaza. La amenaza normalmente, ¿quién amenaza? Pues la persona insegura, la persona soberana. En este caso vamos a hablar de una persona más insegura. Yo no necesito amenazar a nadie para demostrar nada, ni mucho menos, ¿no? Esto es tan sencillo como quiero decir, si esto es tan sencillo como yo que tengo la rienda de todo esto, si yo sé que esto que se está publicando es mentira, ¿por qué tengo que amenazar? Al final llegará el mes de abril y cuando se demuestre que todo lo que se está publicando es falso, pues entonces persona segura pues puede salir a la palestra y decir, señores, os habéis equivocado. Juanjo, Carlos te va a hacer una pregunta. Hola Juanjo, buenas noches. Quería preguntarte, hablas de inseguridad y de amenaza. ¿Esto puede denotar también que quizá esté mintiendo? ¿Cómo, perdona? ¿Que esto puede denotar? Si eso puede ser que esta persona o no se cree el mensaje o puede estar directamente mintiendo, no creyéndose lo que dice, a través de amenazas, de inseguridades. Claro, precisamente eso. Yo estoy convencido de que no se cree realmente lo que dice, ni mucho menos. Pero es como decía un poquito al principio de la intervención. Algo tan sencillo como lo que quería transmitir, no me hace falta leerlo. Pero vamos a ver, Juanjo, ¿qué tal? Claro. Soy Juanma. Mira, una pregunta te quería hacer. ¿En qué momento ha amenazado Florentino Pérez a alguien? Las amenazas son veladas. Pero él ha dicho... ¿Dónde has detectado una, por ejemplo? Cuando se ha determinado un medio de comunicación hablando de falsedades y demás, amenazas veladas, vamos a ver. Eso lo hemos hecho todo el mundo en miles de ocasiones a lo largo de nuestra vida. A ver, es una persona con una preparación... En fin, es Florentino. El Consejo de Redacción de Marca seguro que hoy ha analizado muy bien las palabras. Pero y se sienten, no sé si amenazados, pero sí que ha habido alguna manera... Quizá amenaza velada hacia ellos. Vamos a ver, yo lo que entiendo, es Florentino Pérez ha dicho, vosotros lo que decís no es verdad, pero yo te estoy amenazando por decir lo que dices tú. Hay cosas, ¿verdad? Mira, Juanma, no me gusta nada lo que dices. Bueno, vale. Amenaza, pero ni un pelo. Y tiene que decir que le gusta. Estoy amenazando. A ver, que Juanjo está hablando. Amenaza es cuando hace año y medio dijo, voy a ir a los tribunales para creyarme contra ustedes. Eso es una amenaza. Juanjo está hablando. No lo dice, pero hay muchas maneras de amenazar. A ver un momento. Vamos a ver. Efectivamente hay muchísimas maneras de amenazar y creo que todo el mundo hemos sido sutiles, como decía antes, miles de veces a lo largo de nuestra vida. Entonces, una amenaza, la persona torpe si puede amenazar directamente, pues os voy a llevar a los tribunales, os voy a hacer esto, voy a cargar contra vosotros. Pero hay otro tipo de amenaza, el lenguaje del castellano es precioso. Pero además, cuando lo acompañamos con cierta gestualización, con ciertas miradas, con ciertos gestos, pues es infinito, claro, ¿no? Yo puedo saludar a mi compañero por la mañana y decirle buenos días de una forma o de otra. Y el buenos días puede ser amable, o siendo la misma frase, puede ser un buenos días que dice que le puede decir, ojito conmigo hoy, que la vamos a tener. Entonces, eso lo hemos hecho todo el mundo. Y eso es lo que también ha hecho en este caso Florentino con este medio de comunicación. Juanjo, que muchísimas gracias por tu aportación al programa Punto Pelota. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Te veo inquieto, Ulises. No, te veo inquieto todo el rato. Es que yo el tema del periodismo, ¿no? De que las amenazas, como dice él, yo no lo llamaré tanto amenazas, pero sí he detectado en Florentino hoy ese dicho de no hay mejor defensa que pasar al ataque, ¿no? Tú has estado esta mañana allí, ¿no? No has tenido oportunidad de hablar con él después de la entrevista. Sí, después nos hemos saludado y bueno, yo he notado que quería decir algo más de lo que tenía, tenía algo guardado, no sé quién lo ha dicho, Carles, o sí, que lo tenía algo guardado ahí. Ya hace días. Y estaba esperando a que le preguntara lo que es los que él considera que son los enemigos del Real Madrid, y entonces eso lo ha soltado con más visceralidad que lo que realmente tenía que decir, ¿no? Porque si tú quieres decir que confías en Ancelotti, que no va a pasar nada y tal, lo dices, pero luego cuando ya el turno de preguntas... Sí que parecía que era un combate entre enemigos, ¿no? Y eso a mí no me ha gustado. ¿Y él realmente, Ulises, él piensa que es maltratado por la prensa, de verdad? ¿Él se siente en ese papel de víctima, digamos? Sí. Porque yo creo que Florentino Pérez tiene motivos, especialmente, ¿no? Maltratado
por la prensa. Está muy bien. Dices que tiene motivos. Florentino Pérez es víctima de una persecución. No, no, pero si no, hablando no digo claro, lo que no, tú pienses, digo, ¿él se lo cree realmente? Sí, sí, sí. Por parte de Marca, a lo mejor. ¿Puedo hacer un pequeño? No, más por parte de As. Un pequeño más por parte de As. Y además, María, perdón, lo ha comentado. ¿Quién es la pregunta? Es que ya tenemos una pregunta, es para Juanma. Pues me pregunta para Florentino Pérez. Gírate, porque me tienes que ver a los ojos, porque tienes que responder con muchísima sinceridad, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo te sientes más identificado en el discurso de Florentino, siendo madridista o siendo periodista? Pues te contesta bien a los dos. Pues contéstalo, ahí. Yo cuando lo he escuchado esta mañana, a mí sinceramente soy periodista, Ulises ha dicho que es corporativista en este sentido. Yo particularmente, a mí me ha encantado lo que ha comentado. Sí que es cierto que hubiera rebajado el tono de lo que ha dicho, pero como aficionado del Real Madrid, creo que el presidente ha cumplido una función esta mañana. Hay una cosa, ¿me dejáis decir una pequeña cosa rápido sobre la prensa? Florentino tiene dos facetas, una más conocida, él es presidente del Real Madrid, y otra igual de conocida, pero quizá menos mediática, que es el presidente de una gran constructora. Él está muy acostumbrado a que la prensa económica le trate muy bien, y no tolera que la deportiva... Bueno, no te creas. Lo que sí ha hecho, al margen de a quién haya querido convertir en enemigo, al margen de con quién esté enfadado, es hacer un llamamiento que creo que eso sí lo ha conseguido, es a la unidad de la afición, a la unidad del equipo, y a que la afición, pues bueno, tenga un poco de paciencia. Y lo que decías tú, muy importante, que no salga en el partido de este fin de semana de entrada pitando. Vamos a escucharlo. Debemos de continuar unidos, serenos y con la máxima confianza ante los retos que todavía tenemos por delante y que nos provocan la máxima ilusión. Y esta unidad debe ser nuestra fortaleza, tanto ante las críticas respetuosas y constructivas como ante otras que tienen otros objetivos. Y pido, como presidente del Real Madrid, a todos nuestros socios y aficionados que apoyen a nuestro entrenador y a nuestros jugadores y que se sientan orgullosos de ellos. Y yo hago esta llamada a todos los socios y aficionados del Real Madrid, que lo que nos ha hecho grandes es la unidad y la comunión entre los aficionados y los jugadores. Quiero decir a todos los aficionados del Madrid que estemos unidos para que no produzca ninguna perturbación entre los aficionados madridistas y los jugadores y el entrenador, nada más. Bueno, decíamos que en esto yo creo que sí ha hecho Alonso, bien. Esto es el solomillo del discurso. Tú has mencionado hoy muchas veces lo de la parte social. El objetivo de Florentino hoy era pedir una tregua al Bernabéu, una unión, porque no quiere que tirar la temporada a la basura cuando el equipo está a un punto del Barcelona y está clasificado a cuartos de final de la Champions. Tú has dicho, hay tres pilares, pero hay un pilar que es la estabilidad deportiva. Patricia, entra. Tú entras sin miedo, así por delante. Tú a tú, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy bueno, bien. Bueno, esta mañana has coincidido con... Sí, hemos estado los dos en la rueda de prensa de Florentino. De Florentino, pero... Y luego tú te has quedado preguntándole al resto de... Oye, perdóname, Fernando, si te he cortado, si he sido... No, es que estaba ahí Patricia moviéndome las manos y... Ya quería entrar, ya. Pero por eso, termina lo que estabas diciendo. Y viene de blanco, de hecho. No, que es importante. No, le estaba diciendo a Ulises que en esos tres pilares hay uno que es la estabilidad deportiva, que es que si no existe, no hay paz social. Ya, pero por mucho que pida unidad no depende de otra. Si el público pita, el jugador no rinde. Entonces no puede haber si no hay... Luego entonces, aquí todo depende de la estabilidad deportiva. Exactamente, si antes lo has dicho muy bien. Tú antes has dicho que ahora mismo está el Real Madrid como cuando una pelota va hacia el agujero, a ver si entra o no entra. Y ese agujero es el clásico. A ver, tú le habías preguntado a periodistas. ¿Qué pasará en el clásico? ¿Qué pasará en el clásico? Tú y yo sé lo que quieres que pase en el clásico. Porque tú eres como Carles, este es culé. Aunque me pongan de blanco. Todavía sigo corazón culé. Bueno, le has preguntado a los periodistas, ¿no? Le he preguntado a los periodistas y vamos a ver lo que me han dicho. Venga, vamos. Después de la rueda de prensa, ¿qué piensan los periodistas de las palabras de Florentino? Bueno, sorprende un poco que Florentino salga ante los medios para desmentir a la prensa, pero ya lo hizo en el último año de Mourinho, en otra información del diario Marca. Bueno, él ha querido expresar un mensaje de unidad, de cariño, de los socios a los jugadores en unos momentos tan complicados del equipo y no ve nada dramático en la situación. Considera que el equipo está segundo, un solo punto del Barça, ha tenido que jugar allí, la undécima todavía creen que la pueden ganar. Y ese es su mensaje, tranquilidad y que la prensa no sobrepase ciertos límites que él considera
que sean exageradas. El equipo está mal porque hay inseguridad y creo que tiene el día a día, es un partido muy importante que va a marcar lo que es la temporada. Por ese motivo yo creo que hoy ha salido el presidente del Real Madrid. ¿Qué te parecen las palabras de Florentino? Bueno, hacían falta, era tiempo que debía ser esto, pero yo tengo un poco la duda que estas palabras que él critica, estas situaciones que han salido en la prensa, no llegan desde la luna, que él tiene relación con algunos periodistas y que todo el mundo sabe que nunca el presidente ha respaldado al entrenador. Hoy es la primera vez. Así que me hace un poco reír todo esto. Está bien, pero no lo veo tan claro. El último, a ver, ahí han salido tres, ¿no? Uno que tiene unas cejas muy, muy marcadas, tanto que asustaban, y este que tardaban en contar las cosas, ¿eh? El italiano como... Yo creo que estaba más pendiente de ti. Era italiano, ¿no? Sí. Estaba más pendiente de... La fila. De mantenerla su al lado. No, hombre, vale. No. Les mando un saludo a los tres. Oye, y había otro momento de amor, ¿no? ¿Con quién? Pues dínoslo tú. Sí, entre que voy de blanco y, bueno, y tal, al final... No os lo imagináis, ¿no? Hemos pillado, me lo imagino. Hemos pillado a Patricia besándose con alguien. Ahí va. Bueno. Sí. ¿Es mentira o no es mentira? Bueno, besándose. ¡Eh! ¡Ahí está! Hombre, ahí está. Filippo está detrás, Pero mirad la carita de Florentino, mirad la carita de... Bien. Limpia carniz. Hay que llevarse bien con el enemigo. Quiero un momento abrazo de todos. Venga, dame un abrazo. Levantaros todos. Levantaros. Besos a todos. Como Florentino. Vamos. Ven. No te quedes allí. María. Son estos momentos que hacen, pues bueno, que la afición esté junta, pero... Hay que llevarse bien. Yo lo he visto contentillo, Se han dado la paz. Así marca. Oye, mal, pero Patricia bien. ¿A qué impresiona? Bueno, claro, yo... Florentino. No tanto. No, a mí me dio... Yo le conocí al principio este año, me dio la mano. A mí me ha caído bien, a pesar de ser de... Tenemos que haber preguntado al experto qué significa ese toque que se hace en la cara. Lo seguimos comentando aquí, nos tenemos que ir a la publicidad. Ahora analizamos lo de toque en la cara, que volvemos enseguida, publicidad. Un momentito y estamos con ustedes otra vez. Ya saben, esta canción por menos de un euro en iTunes Store. Bájensela. Que eso, la carita... El mejor punto pelota... Hemos vuelto con más fuerza, no te vayas, quédate. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Como chef tenor, en mi cocina nunca puede faltar doble caldo Knorr. Mi secreto para elaborar unas buenas lentejas es doble caldo Knorr. Con este truco las lentejas tienen el doble de sabor. Doble caldo Knorr, el secreto del mejor sabor. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. La culpa, claro, don Florentino, es de la prensa. Esa prensa que desde octubre a diciembre no paró de decir que Real Madrid era
Dios, y Cristiano, su profeta. Mientras el Real Madrid hizo lo que correspondía a Real Madrid, destrozar a los rivales y ganar. La culpa, no, es de esa prensa que rebajó las críticas por la pésima liga del año pasado en cuanto Sergio Ramos metió el gol de la final de Lisboa. Esa prensa, don Florentino, que pidió la beatificación, perdón, la renovación eterna de Ancelotti cuando el Madrid se ponía la escarapela de mejor equipo del mundo mundial. La culpa, sí, claro, de la prensa madrileña que pidió, pedimos y hasta exigimos el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, aun sabiendo que falló en la Liga, falló en la gran final de Lisboa y dio un ejemplo sin camiseta de cómo no debe comportarse el mejor jugador del mundo. La culpa es nuestra, de los periodistas, que somos malvados o culés. Don Florentino, presidente, no. La verdad, y no hay nada más interesante que la verdad, es que el Estadio Santiago Bernabéu es el tendido 7 de las ventas. Es un público exigente, que ha visto jugar a los mejores, que ha visto entrenar a los mejores y que sabe mucho de fútbol. Y sabe lo que le gusta y lo que le disgusta. Cuando el pasado martes comenzaron los pitos contra el equipo en el minuto 2, no era porque la prensa de Madrid les hubiera dado un silbato a cada uno. Era porque ese tendido 7 gigantesco que es el Bernabéu entiende que algo falla en el planteamiento táctico y en la motivación de los jugadores y quiere devolver ese toro a los corrales. Y por fin, don Florentino, presidente, la prensa solo puede ser crítica o no ser. Y para no ser, para trabajar para no ser, es como que no apetece, ¿no? Seguro que en el fondo lo entiende. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado? Muy bien, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Estás de acuerdo, Carlas? Totalmente. ¿Sí? La prensa está para lo bueno y para lo malo. Si te critican, mala suerte. Si te alaban... Bueno, todavía nos queda una cosita que desgranar de la declaración de Florentino y es la que se refiere a la final de la Copa del Rey. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho y luego, Ulises, tú cómo vienes haciendo, a ver si nos lo aclaras. Pues Madrid no ha denegado nada. Y aquí lo que el procedimiento que parece ser es que hay muchos clubes que han ofrecido sus campos y van a eligirán entre ellos. Eso es, digamos, lo que yo tengo entendido. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente? Madrid no ha negado nada, muchos clubes han ofrecido sus campos y elegirán entre ellos. Pero Madrid no lo ha ofrecido. No lo ha ofrecido el Madrid. Claro, ha dicho que muchos equipos, pero el Madrid no. Claro. No lo ha ofrecido, tampoco no se lo han pedido. Que se haya negado, pero bueno. Esto es el juego del gato y del ratón. Unos quieren que Florentino salga públicamente a decir niego que mi estadio sea el escenario de la final. Y Florentino juega con ese punto de cinismo diciendo, no, a mí, mire usted, nadie me lo ha pedido, pero todos sabemos en realidad lo que hay, lo que quieren unos y otros. Pero no es cinismo por parte de Florentino, eso ha sido una demostración cínica. Bueno, ¿por qué? ¿No? Si a él nadie le ha solicitado el Bernabéu como sede de la final, él no ha podido denegar nada. Nadie le hemos pero escuchado bueno, decir a Florentino Pérez... Sabemos que si mañana se lo solicitan, va a haber obras en el baño del Bernabéu. Las obras, cuando hubo obras en el baño, fue precisamente en el año 97, porque los ultras del Barcelona destrozaron los baños del Bernabéu. No, hay imágenes. Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Quién entró con un martillo a romperlo? A ver si resulta que es que no entraron martillos. Pero es que por esa regla no irían seguidores de otros equipos a los campos. No, porque, por ejemplo, la final de la Copa del Rey el año pasado fue en Mestalla y el Madrid y el Valencia tienen su rivalidad y creo que no hubo ningún destrozo en Mestalla. Simplemente pues yo veo asientos arrancados en el Vicente Calderón cada vez que ha ido gente. Bueno, incluso, pero los asientos arrancados incluso de su propia afición para tirárselos a su portero. Eso no tiene nada que ver con el escenario de la final de Copa del Rey. No desvíes el tema. Tiene muchas que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver que en el año 97 el Madrid cedió su estadio para la final de la Copa del Rey. Hubo incidentes, sí, hubo Gaspar, destrozos, pagó al posteriormente, de la sí, 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 no, pero no lo ridiculicemos, es verdad. Y posteriormente es que el Madrid llegó en el año 2004 a la final de la Copa del Rey y el Barcelona no quiso ceder su estadio y el Madrid la jugó. Pero si lo que yo digo, Juanma, es que el Barça sabe que la final no va a ser ahí. Ya está. Todos lo sabemos, pero el Madrid lo sabe. Entonces, acabemos con la tontería. Vale, pero tú, a ver. Pero la tontería va por los lados, no se la tontería. Claro, pero Florentino debería salir y decir, no queremos que la final se vaya a ser ahí. Exacto. Porque es la verdad. Un par de cosas. La final 97, de la cual yo pude disfrutar in situ, es verdad que había gente, no con martillos, pero sí con elementos contundentes que destrozaron cristales, vidrieras... Díselo a él, que no se lo cree. Sí, no, pasó. No, que yo no digo que no, pero que no es el problema pero ahora. Sabemos que esto es un riesgo que hay, un riesgo pero que si se, no se es, tiene si que erradicar, no es pero que hay. No, de todas no, maneras, yo no, creo es que una no. cosa, Ulises, creo que tendría que ser la Federación Española de Fútbol la que a principio de temporada dijese, mire, señores, se va a jugar aquí. Mire, señores, se va a jugar previsiblemente en los dos campos más grandes que hay en España, y es el Bernabéu y el Nou Camp. Bueno, el Camp Nou se ha jugado tres años. Ese es otro debate. Pero casi por ley. Ningún club
ningún club, ni el Real Madrid, nadie, ni el Barcelona, tiene la obligación de ceder su estadio para un acontecimiento pues, que no le apetece organizar por las razones que sean. Y la principal razón para el Real Madrid es la rivalidad deportiva, no los destrozos. Ni pero yo entiendo, el Madrid no quiere que el Barcelona pueda celebrar un título en el Bernabéu y punto. Y una cosa, y al revés, me parece respetable. Fernando, ya está, y una cosa, digamos la verdad, una cosa, la yo estaba hablando con vosotros antes, es verdad que nadie puede obligar, ¿no?, a que se juegue en un determinado campo, pero sí estaría muy bien, a Bartomeu le encantaría escuchar cómo Florentino tiene que decir no. Y en ese juego del gato y el ratón en el que estamos. Yo no estoy de acuerdo, perdonadme, es verdad que al Barça no le gustaría que en su campo el Madrid saliese celebrando, y al revés, es verdad. Pero también es verdad que la federación tendría que estar por encima y decidir de la misma manera, no quiero compararlo, que te obligan a que tus jugadores los cedas a la selección. No es el mismo caso. Pero, Carlos, tú sabes... No, ni Barça ni Madrid querrían que... Hay una pregunta para ti. Que lo regulen, que lo reglamenten de alguna forma. Eso es. Ulises, hay una pregunta para ti que te hace alguien desde casa. En Twitter también se están peleando como lo estáis haciendo vosotros, casi igual. Mira, tengo una pregunta de una persona que se llama @berto_marca. ¿Vale? Toma. Y dice así, /marca, guión bajo. Para Ulises. ¿Vale? Ulises dice, ¿te crees a Florentino o piensas que Ancelotti está sentenciado si es goleado en el Camp Nou? Uy. Yo le tengo que creer porque es que ha sido tan rotundo y tan contundente de que pase lo que pase, Ancelotti va a seguir, que es que si no le creo, que se ha goleado y que hay un estallido popular, mediático, por el ridículo que ha hecho el Real Madrid en el Camp Nou porque ha salido goleado, yo creo que... Si Ancelotti no sigue es porque se va Ancelotti, no porque lo echa Florentino. Pero Luis, bueno, vamos a... que no sería la primera vez que Florentino dice A y es B. Vamos a retomar lo de la Copa, lo de la Copa del Rey con una sola cosita, que es que Tebas ha dicho que estaría dispuesto, él es partidario de que si hay pitidos se cancele el partido. Rápidamente. Bueno, ha dicho eso y también ha dicho que él no está en contra de pitar al Rey, o sea, es... Se ha contradicho a sí mismo. Yo cancelaría, por eso está tan cansado hoy Ulises, porque lleva todo el día teniendo que interpretar lo que está diciendo la gente en los medios. Hay una Me tengo que ir ya a presentar. Vale. Te va a encantar, no te preocupes. Adelante, Lucy Paradise. Encantado. Os voy a pedir que mientras hago las preguntas, os levantéis y apartéis me ayudéis a dejar ese espacio, porque Lucy viene con bailarinas, ¿no? Y de todo. Sí, porque aquí bailamos mucho. Tú eres de Galicia, ¿no? Yo sí, por el norte. Por el acento. Bueno, de Sevilla. Lucky Paradise, Everything is okay, que es su primer disco que está a punto de salir, ¿no? En abril. El 21 de abril. El 21 de abril, pero ya tienes un single sonando, ¿no? Sí, o sea, saqué un single que se llama Bad Girl, que la verdad es que ha tenido bastante buenos resultados. Estoy muy contenta yo de todo lo que hemos conseguido. Y ahora está Eyo, que es la nueva canción, que es la canción que da el nombre a este álbum. Bueno, Lucy, perdona, ¿y esto de todo cómo empieza? Porque a ti te gusta mucho lo del manga, lo de las cosas japonesas. Claro, yo lo que me dedicaba era subir vídeos bailando por la calle a YouTube. Y a partir de ahí, claro, eran canciones... Sí, ahora todo por internet, a través de internet, está todo muy cerca. ¿Y eso le gustó a los coreanos? Empezado a ver. Claro, yo bailaba visitas. Canciones coreanas en Corea. Le llamaba mucho la atención que una tía de aquí de Occidente le gustase su cultura. Y claro, por allí lo propagaban por las redes. Oye, pero te gusta tanto que sabes hasta un poquito coreano, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice punto pelota en coreano? Kong-kong, porque punto es kong y pelota también kong-kong. Pues despedimos nuestro Kun Kun con Lucy Paradise y su canción Gacha. Y yo. Gracias por haber venido al programa. Yo somnida. Y te deseamos muchísima suerte en tu carrera musical que acaba de empezar. Nosotros nos despedimos hasta mañana, ya lo saben, a las 9 en Intereconomía en Kun Kun. Sean felices. Gracias. I know you only want to stay with me, 'cause I will leave, there is somewhere for you and me. 'Cause I know you only want to stay with me, it's only you and me. I know it's you and me. All these things I want to see are all around.
necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Bienvenidos a este telediario de Intereconomía, contándoles todo lo que ocurra en España, en el mundo. Minuto a minuto, segundo a segundo. En un minuto puedo contar de todo. Gaopi, Fasana, Murti, Puyol. Bueno, estamos ahí investigando a los Puyol. Ahí está la cámara, estamos en directo. No. Jefe, ¿qué tal? ¿Qué se ha muerto Botín? Lo he visto esta mañana así, con pesar además. Hay 6 millones de paisanos en la cola del INEM. Desde aquí le contamos, minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en el mundo y se lo interpretamos, analizamos, comentamos. Nosotros volvemos mañana. Esparta, Gonzalo Banz, Beatriz Rojo, si Dios quiere. Gracias.